soy Bianca Rebell, estamos en Duki Duki Literature Club y estamos justamente cuando íbamos a comenzar el festival, ¿no? Estábamos preparando el festival y Yuri comenzó a leer su poema y esas cosas y lo hizo súper bien. Yuri, eso fue realmente bueno. Gracias por compartirlo. Parece que Yuri está fuera de combate. ¡Vale! Supongo que soy la siguiente. Sayori se levanta de la silla y camina alegremente hacia el podio. Este se llama Mi Prado. ¡Ah! ¡Ajajajaja! Lo siento, me reí tontamente. ¡Ejeje! ¡Sayori! Es mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Trata de no pensar en ello como si estuvieras recitando a otras personas. Imagina que te lo estás recitando como frente a un espejo o en tu propia cabeza. Es tu poema, así saldrá de la mejor manera. Ya veo, ya veo. Está bien, entonces. Sayori comienza. De alguna manera parece que su voz suave fue hecha como una pareja perfecta a su poema. El poema no es tan alegre como Sayori. Es sereno y agridulce. Si tuviera que leer esto en papel, probablemente no lo analizaría demasiado. Pero escuchar la voz de Sayori casi le da un significado completamente nuevo. Quizá esto es lo que Sayori quiso decir cuando dijo que le gustaban mis poemas. Es como si llegara más profundamente a alguien que creía conocer desde el principio. Sayori termina y aplaudimos. ¡Lo hice! ¡Buen trabajo, Sayori! ¡Jejeje! ¡Incluso a Bianchi le gustó! Supongo que es una buena señal. ¿Qué significa eso? Salió muy bien, Sayori. La atmósfera del poema te queda muy bien. Pero podría ser que otros poemas no funcionen tan bien como ese tipo de entrega. Realmente no entiendo. En otras palabras, he visto poemas tuyos donde ese tipo de entrega suave no funcionaría tan bien. Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos dependiendo de lo que estés leyendo. ¡Oh, ya sé lo que quieres decir! Eso es... Bueno, he estado practicando ese tipo de cosas. Es embarazoso hacerlo frente a todos. Entonces la próxima vez te haré elegir un poema que te desafíe un poco más. No tenemos mucho tiempo antes del festival, ¿sabes? ¡Vale! Ahora, ¿quién sigue? ¿Nasuki? Bueno, esta vamos, enfurruñada. No me hagan ir antes de Bianchi, madre de Dios. No es como si pudiera compararme con ustedes de todos modos. Podría dejar que Bianchi baje un poco los estándares de todos antes de tener que hacerlo. ¡Qué asco de tía! ¡Nasuki! Está bien, está bien. Me gustaría terminar con esto. Pero es como si tuviera mucha selección. Pero no es como si tuviera mucha selección de qué leer. Tendré que ir con lo que escribí hoy. Me levanto y paso frente al podio. Todas tienen sus ojos puestos en mí y me hacen sentir terriblemente incómodo. Recito mi poema. Dado que no estoy exactamente seguro de mi propia escritura, es difícil ponerle energía. A pesar de eso, una vez que termino, recibo aplausos. Lo siento, no soy tan bueno como todas las demás. No te preocupes tanto por eso. Creo que se trata menos de tus habilidades y más de tu falta de confianza en tu escritura. Eso es algo que mejorará con el tiempo. Sí, tal vez. Muy bien, entonces. Eso simplemente te deja a ti, Nasuki. Sí, sí. Ya voy. Nasuki sale a regañadientes de su asiento y se dirige al podio. El poema se llama... ¿Por qué todos me miran? Porque estás presentando. De todos modos, el poema se llama Salto. Nasuki respira. Una vez que comienza a recitar el poema, su actitud agria desaparece un poco. Mientras ella todavía está un poco desinteresada, su poema tiene un ritmo y una rima. Es el estilo de marca registrada de Nasuki y funciona sorprendentemente bien cuando se lee en voz alta. Las palabras se sienten como si rebotaran hacia arriba y hacia abajo, como dando vida al poema. Nasuki termina y todos aplauden. Ella resopla en su asiento. Eso no fue tan malo, ¿verdad? Fácil de decir. Será mejor que no me hagas volver a hacer eso. Bueno, por lo menos te sientes lo suficientemente preparada para recitar un poema frente a otras personas. Quiero decir, hacerlo delante de otras personas será mucho más fácil. Puedo poner cualquier cara que quiera para otras personas, pero cuando solo son mis amigos, es simplemente vergonzoso. Eso es una sorpresa, Nasuki. Creo que sería al revés para mí.
Bueno, así como es, entonces... Bueno, supongo que en ese caso no tendrás mucho de qué preocuparte para el festival. Dicho esto, quiero agradecerles a todos por haberlo intentado. Podría ser difícil, pero espero que todos ustedes tengan una idea de cómo es ahora. Asegúrense de elegir un poema y practicarlo suficientemente antes del festival, ¿de acuerdo? Haré panfletos, no sé lo que iba a decir, panteflos, ¿sabes? Madre mía, así que avíseme de antemano lo que van a recitar. Dios, probablemente debería encontrar algún otro poema para recitar en su lugar. Eso también está bien, no tiene que ser tuyo. Ya estoy gratamente sorprendida de que estés poniendo todo este esfuerzo para el club. Me hace muy feliz, oh Dios mío. Ah, sí, no hay problema. Bien, todo el mundo. Creo que eso es todo por hoy. Sé que se acerca el festival, pero intentemos escribir poemas para mañana también. Ha estado funcionando muy bien hasta ahora, así que me gustaría continuar con eso. En cuanto al festival, terminaremos de planificar mañana y luego tendremos el fin de semana para prepararnos. El lunes es el gran día. No puedo esperar. Puedo hacerlo. Ay, Yuri, Dios mío, Yuri, cómo te quiero, Dios mío. Muy bien. Me paro. No hay forma de que pueda encontrar el mismo entusiasmo que Sayori y Mónica, pero haré todo lo posible para superarlo. Si es por el bien del club, es impresionar a Mónica, entonces tendré que hacer mi mejor esfuerzo. ¿Lista para irnos, Sayori? Ah, no, o sea, eso lo decía yo, no Sayori. Ah, vale. ¡Yep! No sé. ¿Lista para irnos, Sayori? ¡Yep! ¡Yep! Mira a estos dos, siempre yendo a casa juntos así. Es adorable, ¿no? Jejejeje. Dios, chicas, no hagan un gran alboroto con esto. Aunque debe ser un poco agradable. Bueno. ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Está bien, Bianchi, no tienes que decirlo. Como sea, ya, vámonos. Camino a casa con Sayori una vez más. Aunque solo han pasado unos días, muchas cosas ya han cambiado. Pero hoy Sayori está un poco más tranquila de lo normal en el camino a casa. ¡Ey, Sayori! Perdón, estaba distraída. Ah, no te preocupes. Estaba pensando en algo. ¿En qué pensabas? Me gusta cómo llegamos a... Quiero decir... Sayori pierde el tiempo con sus palabras. Entonces, digamos que un día Yuri te pide caminar con ella. ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? Me está poniendo en una situación incómoda. Bueno, aún caminaría, iría a casa con Yuri. Caminaría a casa con Yuri, porque la idea de eso hace que mi corazón palpite, quiero decir. Dado lo difícil que es para ella socializar, me sentiría mal rechazándola, así que... ¿No es tan hermosa e inteligente? Eso no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. ¡Jaja! ¡Lo admitiste! Por Dios, ni siquiera tiene sentido especular sobre algo que nunca va a suceder. Bueno, tal vez, pero solo me gusta pensar en eso. No pasará mucho tiempo antes de que ya no me necesiten más, ¿sabes? ¿What? ¿Necesitarte? ¿Cómo es eso de necesitarte, Sayori? No puedo entender cómo estás viendo las cosas en tu cabeza en este momento. Lo siento. Todos somos diferentes. Nadie en el club es un reemplazo para ti. Si tú lo dices... La conversación se apaga y me siento incómodo. Pero fue su culpa haberme atrapado con una pregunta tan extraña. No puedo simplemente mentirle. Pero si hay algo que la hace feliz, odiaría quitárselo. Es por eso que dije que no tiene sentido especular. Por otra parte, el festival está a solo unos días de distancia. ¿Quién sabe lo que sucederá en ese momento? No sé. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, a ver. ¡Asombroso! Puro. Filosofía. Intelectual. Brillante. Torbellino. Determinación. Incontrolable. ¡Oh, Dios mío! Huir.
vacío, vívido, sin esperanza, yo qué sé, no sé. Nube, depresión, cabello, depresión, perspicacia, cautivo, interminable ambiente, interminable ansiedad. Ta, 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 ta. Inflamación. Desorientado. Refulgente. ¿Qué? Refulgente, no sé, ahora mismo no caigo en lo que es. Refulgente, yo qué sé. De hecho, le está gustando a Yuri. A Yuri le gustan las palabras que sean un poco. Que no sean sencillas, que sean un poco en plan, pues, más refinadas, por así decirlo. En vez de decir, yo qué sé, juegos, pues puedes decir otra cosa, no sé. ¿Tristeza? No lo sé. ¡Ah, rayos! ¡Soy la última aquí otra vez! No te preocupes, yo acabo de entrar. ¿Practicabas piano otra vez? Sí, jaja. Debes tener mucha determinación. Me encanta Yuri, tío. Comenzando este club y ahora tomando clases de piano. Bueno, tal vez no determinación, supongo que es pasión. Recuerda que el club no estaría aquí si no fuera por todos ustedes. Yo estoy súper feliz de que estén dispuestos a ayudar en el festival. ¡Ah! ¡No puedo esperar el festival! ¡Va a ser genial! ¿Eh? ¿No te quejaste ayer de él, Natsuki? Bueno, sí. No hablo sobre nuestra parte del festival. Es un día completo de escuela donde podemos jugar y comer todo tipo de comida deliciosa. Suenas un poco como Sayori de repente. Mónica, suelen tener calamares. Madre mía, qué hambre. Yo quiero calamares, tío. ¿Calamares? Eso es algo bastante específico. Oh, vamos. ¿Estás diciendo que no te gusta el calamar? Tú, de todas las personas... no dije que no me gusta. Además, ¿a qué te refieres con tú de todas las personas? Porque está en tu nombre. Mónica. ¿Eh? Así no es como dices mi nombre en absoluto. Además, esa broma no tiene sentido en la traducción al español. Ah, no importa. Vamos a centrarnos en nuestro propio evento por ahora. ¿Está bien? Jeje. Bien, bien. Tus reacciones no son tan divertidas como las de Yuri o las de Sayori, de todos modos. Disculpa. ¿Dónde está Sayori? ¡Oh, ahí estás! Sayori está sentada en un escritorio de la esquina de la habitación, mirando agachada hacia la nada. ¿Qué le pasa? Me acerco. ¡Hola, Sayori! Muevo mi mano frente a su cara. ¿Eh? Estás perdida otra vez. ¡Ah! Jejeje, lo siento, no te molestes. Puedes ir a hablar con todas las demás. ¿Está todo bien? Por supuesto. ¿Por qué no lo estaría? Se siente como si estuvieras un poco... Perdón por asumir las cosas. Por Dios, te preocupas demasiado por mí. Estoy bien, ¿ves? Sayori me muestra una gran sonrisa. Mentira, no está bien. No dejes que te distraiga de divertirte con todas. Bien, bien. ¿Estás celosa? Si tú lo dices, observo con preocupación a Sayori antes de volverme hacia todas las demás. Pero la conversación ya se ha dispersado con todas de vuelta en sus actividades habituales. Tal vez debería preguntarle a Mónica si ha notado algo sobre Sayori recientemente. Dado que se han estado preparando para el festival, deben pasar mucho tiempo juntas. Me acerco tímidamente a Mónica, que está hojeando algunos papeles en su escritorio. ¡Bianchi, qué pasa! Oye, esto puede soñar un poco extraño, pero ¿has notado algo con Sayori recientemente? ¿Algo con ella? ¿De qué hablas? Tal vez estoy exagerando, pero parece un poco abatida hoy. Ah, ¿lo crees? No puedo decir que haya notado algo sobre ella. Mónica mira a Sayori que arrastra ociosamente una goma de borrar hacia arriba y abajo en su escritorio. Tal vez hay algo en su mente, pero estoy sorprendida de que... No soy la que te pregunta, Bianchi. Ciertamente la conoces mucho mejor que yo. Sí, pero ella nunca es realmente así. Ella siempre me ha hablado de cosas que le molestan.
Pero esta vez, cuando le pregunté, ella fue realmente desdeñosa. Lo siento, sé que no es tu problema. Solo quería preguntarte si sabías algo, así que lo dejo por ahora. No, no. También es importante para mí. Quiero decir, también soy su amiga. Y también me preocupa el bienestar de los miembros de mi club y... ¿sabes? Tal vez intente hablar con ella yo misma. ¿Eh? ¿Estás segura de eso? Parecía que quería que la dejaran sola. ¿Estás seguro? Tal vez solo le cuesta mucho mencionarlo con su persona de interés. ¿Persona de interés? ¿Qué quieres decir con eso? Estoy diciendo que tal vez lo que está en su mente eres tú, Bianchi. ¿Yo? ¿Cómo diablos llegaste a esa conclusión? Bueno, probablemente no debería decir demasiado, pero Sayori habla de ti más que de cualquier otra cosa, ¿sabes? ¿Eh? Ella ha estado mucho más feliz desde que te uniste al club. Es como si se encendiera una luz extra dentro de ella. ¿Qué? De ninguna manera. Sayori siempre es así. Ella siempre ha estado llena de luz solar. No es diferente ahora de lo que siempre ha sido. Jejeje. Eres muy divertido, Bianchi. ¿Has pensado que tal vez siempre la has visto tan alegre? Porque así es como ella está cuando te rodea. Ah, dije demasiado, lo siento, qué sé de todos modos. No quise sacar conclusiones precipitadas, así que debes olvidarte de lo que te dije. No, no, que a Sayori le molamos y ya está, o sea... Intentaré hablar con ella, así que trata de no pensar en eso por ahora. Está bien. Mónica sonríe significativamente. Sé que ella dijo que me olvidara de eso, pero ya sé que no podré sacar sus palabras de mi cabeza. Mónica se levanta de su escritorio y cruza la habitación hacia donde Sayori está sentada. La veo arrodillarse junto a Sayori y hablarle suavemente, pero ella mantiene su voz tan tranquila como que no puedo oírla desde aquí. Suspiro y me siento. Sé que Sayori me dijo que no me preocupara por ella y que me divirtiera con todos los demás. Pero eso es imposible de hacer cuando se comporta así. ¿Exactamente cuánto me importa que estoy dejando que esto me agobie tanto? Ahora siento que soy el que se comporta fuera de lo común. Pero no hay nada que pueda hacer además de esperar a Mónica. ¿Por qué se siente como si me estuvieran viendo? Miro alrededor. De repente noto que Yuri me mira por encima de su libro. ¡Ah! Pero ella mira hacia otro lado con la misma rapidez, mostrando una expresión nerviosa en su rostro. Me doy cuenta de que ella no llegará a ningún lado así. Nunca he visto a Yuri acercarse a nadie o comenzar una conversación por su propia cuenta. Entonces no tengo más remedio que acercarme a ella. Por ahora es un poco más fácil para mí hacer eso. Me levanto de mi escritorio y me siento en uno junto al suyo. Yo no quise molestarte ni nada. Relájate, ni siquiera hiciste nada. Pero... ¿podría decir que querías estar a solas con tus pensamientos? ¿Solo con mis pensamientos? ¿Cómo pudiste decir que estaba pensando así? Bueno, es algo que hago mucho, así que no fue difícil para mí detectarlo según tu postura y expresión. No, no es que estuviera mirando ni nada. No hice nada espeluznante como eso. En cualquier caso, supongo que tenías razón. Lo siento si te causé alguna preocupación. No te disculpes. Tus problemas son solo la preocupación de aquellos que voluntariamente comparten esa preocupación. Por supuesto, sin duda hay quienes encuentran la mayor comodidad en mantenerlos a sí mismos. Pero si prefieres compartir lo que tienes en mente, me gustaría escuchar. Ah, realmente no es tan importante. Me estaba sintiendo un poco incómodo por Sayori. ¿Sayori? Sí, se ve un poco rara hoy, pero cuando le pregunté sobre eso no quiso admitirlo. Así que no puedo evitar preguntarme si algo le pasó. Oh, eso es bastante romántico. ¿Eh? Lo siento. No quise decir algo estúpido. No es eso, simplemente no quería que entendieras mal. Sayori y yo solo hemos sido amigos por mucho tiempo, eso es todo. Ah, ya veo. Entonces tal vez es inusual que ella sea desdeñosa contigo acerca de sus sentimientos. O tal vez solo estoy exagerando. Bianchi, el mundo está lleno de significado, a menudo oculto en lo profundo de la vista. Y hay muchos misterios desconocidos detrás de cada persona, sin importar cuán bien las conozcas. Ah, ¿entonces piensas que puede haber algo detrás de todo esto? Creo que Sayori es una persona muy compleja. Sus gestos en el exterior no siempre coincide con lo que puede estar pasando dentro de su cabeza. Y puede que ella no siempre sepa lo que quiere.
Noté su comportamiento extraño hoy. Y también siento cierta preocupación por ella. Pero en tu caso parecía que ella estaba ocupando tus pensamientos, ¿no? Bueno, creo que ese fue el caso, Sayori. Ella realmente significa mucho para ti, ¿no? Ah, yo supongo, pero no necesitas decirlo de esa manera. Solo somos buenos amigos, eso es todo. Yuri de repente me mira profundamente a los ojos. Su expresión es amable y curiosa, como si estuviera buscando algo. ¡Ah! Sígueme mirando, Dios mío, avergonzado, desvío la mirada. A veces, los misterios de una persona son innumerables incluso para ellos mismos. Y tú, como alguien honesto y afectuoso, puedo descubrir sentimientos que no sabía que estaban en ti. Eso es, creo que... Ella es una persona muy afortunada, que tú te sientas así por ella, Yuri. Me estás dando demasiado crédito, soy un tipo bastante simple, así que creo que soy bastante bueno para entender mis propios sentimientos. No soy tan sofisticado como tú. Ah, eso es un cumplido, ¿verdad? Eso es lo que es. De todo modo, mientras hacemos aquí, ¿por qué no leemos algo? Bueno, siempre y cuando estés de acuerdo con eso. Sí, debería dejar de pensar en todo esto. ¿Por qué no comenzamos? ¡Sí, vamos! En realidad tengo una solicitud. ¿Te importa si preparo algo de té primero? No, en absoluto. Muchas gracias. Si hay algo que puede hacer que mi tiempo de lectura sea mejor aquí, es una buena taza de té. Por no mencionarte a ti también. Oh, Yuri se levanta y se dirige al armario. La sigo y miro mientras saca un pequeño cántaro de agua del estante del tipo que tiene un filtro adentro. ¿Puedes sostener esto por un segundo? Claro. Yuri me da la jarra de agua y también busca una tetera eléctrica. Voy a conectar esto en el escritorio de la maestra y luego iremos a buscar agua. Ella pasa junto a mí y coloca el hervidor en el escritorio de la maestra. Simplemente miro sus movimientos. Para mi sorpresa, la forma en la que se mueve realmente contrasta sus gestos al hablar. Especialmente por sus largas piernas, Yuri parece elegante y metódica. Madre mía, Willy. Está bien, ¿me das la jarra de agua? Gracias, ya vuelvo. Ah, podría caminar contigo. Sí, ¿por qué no? ¿Nos vamos entonces? Sí. ¿A dónde van ustedes dos? ¿Eh? Solo estamos... Yuri iba a hacer un poco de té, así que... De repente me di cuenta de lo extraño que parece explicar esto a Mónica. Estamos llenando el cántaro de agua. Ah, está bien, lo siento, era un poco curioso. Eso es un trabajo para una persona, ¿no? Eso es... Mónica, por favor, ocúpate de tus asuntos por una vez. ¿O quieres decirme que hay algún problema al ayudar a involucrar a Bianchi en las actividades del club? ¿Eh? Mi boca se abre. Yo... Supongo que no hay nada de malo con eso. Entonces vamos, Bianchi. Yuri sale rápidamente de la habitación y yo la sigo. Una vez en el pasillo, de repente apoya su frente contra la pared. Hablé sin pensar. ¿Cómo podría decir algo así? Yuri, yo solo... Algo sobre la forma en que dijo eso. Me hizo sentir tan irritada. ¿Qué pasa conmigo? No, Yuri, creo que hiciste lo correcto. No lo esperaba, pero tampoco es correcto que Mónica juzgue a la gente así. Bianchi, ¿cómo es que incluso cuando hago algo malo, estás siendo amable conmigo? Porque nada de lo que haces es tan malo como lo haces parecer en tu cabeza. Nadie es perfecto, tenemos emociones y no siempre podemos esconderlas. Pero siempre amplificas las cosas en tu cabeza. Tu mente convierte una ligera lluvia en un huracán. Ah, no, no. ¿No me odiarías por algo tan terrible como eso? ¿Por qué te odiaría? No puedo odiar a alguien por tener emociones. ¿Qué tipo de amigo haría eso? Amigo, ¿dices? ¿Quieres ser algo más conmigo? Yo te invito a que seas algo más conmigo. Yuri levanta la cabeza. Bianchi, realmente me gusta ser tu amiga. Jaja. Gracias, Yuri. Me gusta ser tu amigo también. Me siento un poco incómodo diciendo algo así. Pero hago lo mejor que puedo para ayudar a Yuri a sentirse mejor. De todos modos... sí. ¿Nos vamos? Sí. Yuri y yo caminamos hacia la fuente de agua más cercana. Una vez que llenamos la jarra de agua, volvemos al aula.
Bianchi, ¿te gusta el té oolong? Ah, sí, cualquier cosa está bien. Muy bien. Yuri establece la temperatura en el hervidor a 93 grados. Ahora es el momento de poner la tetera. Realmente haces esto correctamente, ¿no? Por supuesto. No debería hacer menos cuando preparo té para otros, incluso si no soy un experto en té o algo. En ese caso solo estarás aún más impresionado. Ah, quizás lo esté. Yuri busca la tetera y comienza a contar las hojas de té. Para mi sorpresa, ella incluso comienza a tararear un poco para sí misma. Debes estar de buen humor ahora. Ah, ¿sí? Estaba dejando que se muestre. Y lo notaste. Estaba pensando un poco. Y decidí que trataría de expresarme un poco más. Resulta que no es muy difícil para mí, cuando eres tú quien está cerca de todos modos. ¡Ah! Eso es genial, Yuri. Simplemente no te presiones mucho. Siempre te preocupas por mí, Bianchi. Es muy entrañable. Eso es. Yuri no estaba bromeando. Ni siquiera sé si puedo seguir el ritmo de esto. Veo a Yuri servir una taza de té para cada uno de nosotros. Bianchi, tengo otra solicitud. ¿Te importa si nos sentamos en el piso hoy? Y bueno, gente, lo vamos a dejar justamente aquí. Que madre mía, Dios mío, qué bonito, tío. Me está gustando. Yuri es tan mona, tan. Tan kawaii, madre mía. Así que nada, espero que os haya gustado este capitulín y nos vemos en el próximo video.